¿Herramienta? Ok. ¡Chale! ¡Dale, dale! Chavos, ¿cómo andan? Buenas noches. Pues para mostrarles los avances que hemos ido haciendo estos días en el taller, en los proyectos que están aquí en el taller y cómo vamos, pues qué les hemos hecho más que nada a los proyectos. Esta Ford de los años 90 que tenemos aquí en el taller, a la que vamos a hacerle todo el trabajo de la pintura. El Mustang que está por allá, que le estamos adaptando a la máquina. Y la Ford 79 de Alex, que está de aquel lado. Que está ahí atrás, la de Alex. Ya le estuvimos trabajando también en la camioneta de Alex. Y acaba de llegar ese Mustang. Ya tenían unos meses que me habían dicho que querían hacerles unos trabajos a ese Mustang. Pero ese yo creo lo vamos a empezar hasta noviembre o diciembre. Ya que terminemos estas camionetas y este Mustang de este lado. Pues este ya les había comentado que le estábamos haciendo. Le estábamos acoplando la máquina. Estás acoplando el motor. Pues nos faltan los arneses. Nos falta algunas cosas del clutch. El radiador. Y los escapes. Tanque de combustible también. Pero ahí va el pasito, conforme nos van trayendo las piezas, pues le vamos avanzando. Esta que la está en la etapa de carroceado a metal profundo, insisto yo mucho en eso, que es el carroceado a metal profundo, pues básicamente despintar toda la camioneta y revisar todos los puntos de la lámina para ver cómo están y resolver todos los problemas en cuanto a choques, podridas, golpes, ajustes. Y todo lo que tenga que ver con lámina. Esa es la primera etapa de la pintura más que nada. Por ejemplo, ahí que ya tiene un remiendo que le hicieron. Hay que volverlo a hacer porque no está bien hecho. Acá pues está picada la salpicadera. Está golpeada. Tiene perforaciones. Tiene choques. Entonces, pues son cosas que hay que resolver. Pero estuvimos trabajando en despintarla. Primero, que es la primera etapa. Acá en el paso de rueda también tiene unas podridas que ya habían intentado reparar, pero no quedaron tan bien porque no se aprecia muy bien, pero hay un hueco, está mal hecho el trabajo, ¿no? No dan bien las líneas. Y ahí se alcanza a ver que está otra vez el óxido pues saliendo y no, hasta cierto punto pues nada más fue un trabajo ahí, pero no está bien hecho. Y en la camioneta de Alex, esta pieza también que le vamos a cambiar la pieza a la camioneta porque está toda chueca. Incluso la cabina también está golpeada. Hay que hacerle ahí un trabajo para volverla a su lugar. Y la de Alex, pues es otro reto porque la camioneta trae un desastre. Resulta que la camioneta ya era caja larga y la cortaron, pero en el proceso de cortarla pues hicieron puras mamadas. Hicieron puras pendejadas porque la camioneta la cortaron y dejaron el chasis más corto de lo normal para empezar. Y luego la camioneta quedó quebrada. Porque al poner la caja de la caja normal, pues de la batea, pues la camioneta está quebrada. De aquí se alcanza a ver cómo está la camioneta chueca. Está toda quebrada. Y pues son puros trabajos mal hechos.
No sé, ignoro quién haya hecho el trabajo, pero la camioneta no está bien, no está como debe ser. La caja está levantada, ahí se aprecia cómo está toda quebrada el chasis está soldado. O sea, sí está soldado, sí lo soldaron y todo, pero el chasis está mal soldado. E incluso aquí la caja está pegando en la cabina, pero acá abajo tiene un hueco. Básicamente hicieron puras mamadas. Entonces, tengo que volver a desoldar el chasis, darle las medidas correctas y alinearlo, más que nada alinearlo, porque eso es en lo que más me preocupa a mí, que la camioneta quede bien alineada, más que nada, pues para que se vea bien, porque no puedo continuar el trabajo así si el chasis no está correctamente alineado. Ahí se alcanza a ver cómo está la camioneta, en fin. Bueno, eso es con la de Alex. Y ese Mustang también le tenemos que hacer algunos trabajos. Hay que acoplar un motor más moderno y una suspensión más actual y actualizarlo básicamente, hacerle un swap. Todavía no hay autodonante, andan viendo qué van a comprar para autodonante, si un Mustang o un Marquis o cuál auto es el que van a comprar en cuestiones de autodonante. Y pues bueno, esa caja está a la venta, esa caja amarilla y también la de la 48, la que sobra la 48, si a alguien le interesa, pues puede dejarme un mensaje y ya nos ponemos de acuerdo, porque están a la venta esas cajas de carga o cajas batea. Bueno, pues hasta ahí más o menos van los avances en los proyectos que están aquí en el taller. Y hago un video para todos, para todos los proyectos, porque no podría hacer tal vez un video individual para cada una. Voy a hacer un video para todas, para todos los proyectos que están en el taller. Y pues, ¿qué más les puedo contar? Pues hasta ahí van los avances en estos días en el taller. Pues les mando un saludo y gracias por ver y escuchar este video. Saludos.